Apliqué porque en el último año de la universidad fui a la República Dominicana con mi viaje de Hope y vi lo bueno que estaban haciendo los voluntarios en su primer año. Y cuando regresamos hablé con Chris Silva y no había más cupo en ese programa, pero me dijo que estaban empezando el programa aquí en Honduras. Entonces apliqué a este programa y lo que más me gustó de este programa fue que tiene estos cuatro valores o ideales del programa: de la comunidad, de la espiritualidad, de el servicio y la vida sencilla o solidaridad con la gente con quien estamos trabajando. Regresé al segundo año porque después del primer año sentí que no había terminado mi trabajo aquí, que me faltaba mucho para dar y que podía compartir mucho más de mis dones y amplificar mucho de lo que estamos haciendo como voluntarios aquí. Por ejemplo, este año empecé a trabajar más con grupos de la parroquia, con los enfermos, y visitamos los enfermos, y es un tipo de servicio pastoral que me gustó. Y también en el centro empezamos con clases de educación sexual y empecé a actuar como un guidance counselor para guiar las alumnas en sus aspiraciones para estudiar carreras diferentes que la universidad, agricultura. Lo que más me gusta de nuestro servicio aquí son los momentos de crecimiento que podemos ver en las alumnas, no solamente en las clases, sino también en
cuando podemos ver que han crecido en los valores y que hemos logrado un poco de la formación integral, que es la lema del centro, y especialmente con los valores de honestidad y respeto y responsabilidad. Siempre estamos tratando de enseñar a las alumnas cómo actuar como ciudadanas más responsables, honestas y con más respeto. Y cuando podemos ver ese crecimiento en las alumnas, estos momentos son mis favoritos. Este programa es único, no solamente porque tenemos esos cuatro valores y ideales de la espiritualidad y comunidad y la vida sencilla y el servicio, pero también porque tenemos una experiencia única en el centro y es una experiencia con que el voluntario puede crecer tanto como las alumnas, que no solo estamos ayudando a ellas nos enseñan mucho, y con el servicio que puede encontrar afuera del centro también, he crecido mucho y no soy la misma persona que going to be a great experience to have the Stonehill volunteers here at the Marie Poussepin Center. We knew it was going to be a help from an academical point of view, from a support to the students. I think one of the things we didn't realize at first, but has been one of the strongest assets to the center, is the fact that Honduran people have not experienced in their own culture the desire to volunteer, to help out. Voluntarism is not common here. And I think for our students and for our families, to see these young people who give themselves for a year in another culture, in different, completely different circumstances, to accompany them in their growth. The Marie Poussepin Center, we try to offer comprehensive formation. So to have them accompanying them in their growth in the different aspects, academic, artistic, physical education, agriculture, all kinds of things. But just sharing their lives, I think it has been a very good motivation for them, even though perhaps they cannot express it at this point. But we see that that's one of the strongest benefits of having them, to be able to have our young students to share their lives with the volunteers to meet the families, and the witness that they are giving that yes, it is worth studying, it is worth improving their lives. They can do something with their lives, not only for themselves, but also to help others, to help their own families, their own villages. That kind of motivation, I think, has been one of the strongest points. Also, the ideas that they themselves bring, their experiences are different, but in the measure in which they get to understand the culture here and try to see what could be helpful to our students, that also is a great help. For example, this week we celebrated the Day of the Child, which is something that Honduran people do once a year. But it was done different. Instead of going to a school to celebrate for those children,
which our students have done in the past, since some of them have been involved with special children from town, from the city. They came to the center, and the students, all of them, were able to get involved in different ways to celebrate this day. So they are outreaching to the community. And this was one of the suggestions of the group who was here last year from the Extension volunteers, that our students could do something like that. So we are very grateful to Stonehill. Our long relationship of 10 years with volunteers coming here for short time has been strengthened now with them being with us for a whole year. So thank you very much.